por primera vez en 200 años de historia argentina va a haber la posibilidad de que un proyecto nacional, un proyecto popular, un proyecto de un país que cuida a su gente, va a iniciar seguramente, si el pueblo así lo quiere, un tercer mandato con el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner en las urnas. Esto les asegura a todas las argentinas, a los argentinos, la continuidad de un proyecto de país, la continuidad de un proyecto en el cual hay un gobierno que cuida del trabajo de los argentinos, cuida de la salud de los argentinos, cuida la seguridad de los argentinos, sabiendo que es muchísimo lo que falta, sabiendo que podemos haber cometido errores, pero que este es el camino y está asegurado, como decía, el proyecto de país. Lo que necesitamos también es asegurar proyectos locales, asegurar que las políticas públicas nacionales lleguen al conjunto de los vecinos. Y esa seguridad en Vicente López se llama Enrique Japonés García. Esta no es para nosotros una visita más, es una visita de un fuerte tono político, porque la política también ha recuperado su valor desde que Néstor Kirchner le dio a la política en la Argentina un sentido muy importante. Es muy bueno que se haya terminado el que se vayan todos y que el pueblo de Argentina valore la política y quiere que sus políticos se queden. Nosotros queremos, Japonés, que te quedes, porque nosotros sabemos que formás parte del equipo de la presidenta de corazón, sabemos que estuviste aún en los momentos más difíciles, cuando parecía que iba a ser muy difícil saber y salir adelante, vos estuviste siempre ahí y el espacio político valora mucho todo lo que has hecho por el espacio y por tu comunidad aquí en Vicente López. Yo quiero decirles que no es momento para encandilarse, no es momento para que las luces del centro tapen la fuerza, el afecto, el amor de la construcción de barrio, porque es el barrio lo que nos da la posibilidad de vivir en familia, de compartir con los vecinos y de seguir creciendo todos juntos. Así que estamos felices de recorrer con vos, Vicente López. Muchas gracias y vamos a seguir juntos adelante.